¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nosotros nuevamente desde Deco News con una escenografía diferente. Te vamos mostrando muebles y bueno, infinidad de cosas que hay en este espacio lindísimas. Y aprovechamos uno de los comedores preciosos de este lugar para mostrarte una nota especial donde vamos a hablar del café. ¿Vos sabés de qué se trata? ¿Dónde nació el café? Bueno, antes de entrar a la nota, déjame agradecer también a quienes cuidan mi imagen cada semana, a Analía Díaz, que cuida mi cabello, ¿sí? A Amalia González, encargada del make-up, y a Calas por vestirme con este precioso saco. ¿Por qué te digo todo? Porque tenemos un programa muy extenso, así que, como siempre, agradecemos a quienes cuidan la imagen, los espacios donde trabajamos, y ahora sí, vamos a la encargada de hablarnos del café. Ella es Mariana Sauqué y es barista, catadora de café, entre otras cosas, ¿sí? Así que no te pierdas, no te pierdas ni un instante de este programa especial donde vas a aprender muchísimo. Mira. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Viviana, muy bien, gracias por invitarme. Mirá vos, la verdad que seguimos mostrando este espacio tan bonito que nos brinda Deco News y mostrar también estos comedores y con algo tan original como es, vos me dirás, catar café, ¿se dice así? Se puede decir así. Bueno, sí. Pero antes de entrar al tema puntual de hoy, quiero que te presentes, Mariana, haces otras cosas. Después entramos puntualmente al tema de hoy que la gente va a quedar fascinada, vas a ver. Bueno, esperemos. A mí me encanta. A vos te gusta. Nada, es mi pasión, y se mi nota, hobby. Tu hobby. Y nada, me encanta. Bien. Lo vengo siguiendo hace muchos años ya, así que bueno. Y bueno, yo no es mi trabajo principal, ya te digo, es mi hobby. Vos sos abogada. Yo soy abogada, también trabajo en un emprendimiento familiar y también soy voluntaria en FARM, Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ay, qué lindo. Así que sí, ahí trabajamos mucho con el tema del derecho ambiental y demás, así que también doy clases en la facultad, así que es bastante amplio. Tenemos que decir que me encantó cuando me comentaste que vos en Buenos Aires, cuando estudiabas, corregime, te gustaba frecuentar distintas cafeterías, porque yo, bueno, te pregunté en realidad cómo nació un poco todo esto, ¿no? Porque uno siempre tiene ese detonante o botoncito rojo que hace que, ay, bueno, voy por acá, ¿no? Sí, yo siempre fui un poquito un bicho raro, porque cuando era más jovencita, claro, viajaste también, eso tenés que contarlo. Tal cual. Pero en mis 20 y pico, cuando todos querían salir a bailar y demás, sí. A mí me divertía mucho ir a cafeterías. Para mí es un re plan ir a una cafetería. Bien. Entonces como que desentonaba un poco con... Claro, porque eras muy chica, eso es como ya para una edad un poquito más arriba. Claro, entonces, pero me encanta, lo disfruto, así que lo disfruto desde muy chica. ¿Y te gustaba, tomarte el cafecito o todo el entorno? Porque viste, todo el entorno. El entorno, me parece que el café era un poco la excusa en un principio para conocer distintos lugares. Y después me empecé a enamorar de la bebida, más y sobre más. Todo en Buenos Aires, que hay, bueno, sí. Más cafeterías. No es porque acá no haya, ¿no? Porque también la hay. Pero bueno, hay mucha variedad, distintos zonas, escenarios y demás. Sí. Y como, bueno, yo estaba estudiando Derecho y surgió un viaje a Australia con unas amigas. Y dije, bueno, ya que tengo una nueva forma de recomenzar, vamos a empezar por algo que también me gusta. Vamos a hacer un cursito de barista. Bien. Entonces hice ese cursito de barista, un curso mini, fueron 7 clases, nada. Contá que es, para los que no saben, el curso de barista es la... Claro, un barista es un especialista en café. Un especialista, ¿sí? No me salía. Porque es una persona que conoce el café, que sabe prepararlo, sí. Que no lo va a quemar, detalle, como todos están detalle. Acostumbrados a tomar, que va a cuidar todo el café, desde la preparación hasta cómo... conservar la máquina, cómo conservar el café, todos los detalles. ¿Sí? Bien. Entonces yo, nada, me llamó la curiosidad, conocí a un chico de Seattle que era barista en Seattle y me empezó a recomendar, típico, por YouTube, y empecé a ver. Sí, y ver, sí, investigar un poquito. Sí, y bueno, tomé ese curso y arranqué para Australia. Ahí está. ¿Y en Australia qué pasó? Y en Australia llegué y como todos, me fui de mochilera. Sí. ¿Qué edad tenías en ese momento? 28. 28. Sí, ya no era tan chica. No. No era tan chica, sí. Y bueno, mi primer trabajo fue lavando copas. Sí, normal, como todo chico que va para allá.
pero me ofrecieron un trabajo para trabajar de barista, pero implicaba ganar la mitad de lo que yo estaba lavando copas. Pero lo acepté porque realmente me gusta y tomé una buena decisión. Y la experiencia que adquirías en otro país también, ¿no? Claro, desde ya. ¿Y hay variantes entre lo que es un barista argentino a un australiano? Hoy en día se está profesionalizando mucho el ámbito del barismo acá en Argentina. La verdad que contamos con muy buenos baristas. Cuando yo arranqué, en su momento, era mucha la diferencia. Sí, la verdad que sí. Hoy en día contamos con bastantes profesionales, por suerte. Pero bueno, en ese momento, no. En Australia te devuelven un café si está mal preparado en una estación de servicio. Bien. A ese punto. O sea, como es terrible la diferencia. Y yo allá, cuando llegué, cuando se esté este trabajo, tuve la suerte de que este hombre, que es como, hoy es como mi padre, bien, australiano, también tostaba. Tu café. Padrino, podríamos decir. Mi padrino. Ahí está, tu padrino. Buenísimo. Y él tostaba el... Él tostaba. Y entonces me invitó a tostar. Y me encantó. Me encantó. Me pareció genial esa combinación. Y era como, bueno, yo preparo el café, lo hago bien, pero también me falta un paso antes. Y bueno, y ahí empecé con él a tostar y a aprender y demás. A meterte un poco más en la cosa, digamos. La cosa, ¿no? Bien. Sí. Hasta que me agarró curiosidad, soy muy curiosa, me gusta conocer mucho. Y me agarró más curiosidad y cuando terminó mi estadía en Australia, me fui a Latinoamérica. Bien. Y me fui a viajar con dos amigas, pero viajando ya con un propósito, de conocer realmente de dónde venía el café. Claro. Y ahí estuve en México, que amo México, es muy genial, es muy genial la gente y todo. Y estuve viviendo allá y estuve trabajando con un proyecto que se llama Cafeólogo, que es genial, es Jesús Salazar, y con él empezamos a trabajar con los productores. Bien. Entonces, ahí con los productores lo que hacíamos era pasar de que un productor a un café regular a un café especialidad. Y en realidad yo fui como para asesorar a los productores y terminé aprendiendo 50 veces más. Porque bien. Son nosotros nos imaginamos el café como grandes latifundios de gente gigante. Y en realidad son pequeñas fincas donde labura desde la mamá, el papá, el abuelo, todos en base al café, y viven de esa única cosecha que tienen en el año. Entonces es todo un proceso social, sí, ¿no? Social. Es todo, o sea, todo ronda ellos. Y ellos tienen mucho respeto por la tierra, por claro. los recursos que tienen. Es una filosofía de vida sobre un producto, tal vez que como vos decís, lo cuidan porque tiene que ver con todo, no claro. solamente con el producto mismo. Mariana, tenemos que ir una pausita en el segundo bloque. Seguimos o retomamos desde este punto para cerrar y me seguís contando de todo este mundo del café que me parece soñado. Bueno, muchas gracias. No te vas a llamar. Junto con todos mis alumnos. Sí,
vamos a estar presentando nuestro segundo evento del año. ¿En dónde? En Brother, el domingo 7 de julio a las 19:30 horas. No me falles. Chau, chau. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales. Lifting cosmetológicos. Planes nutricionales para bajar de peso. Productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina. Con el poder del aloe. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como lo que quieras y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil, Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes Lemuel. Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción, Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Y si recién sintonizás la tele, te cuento que estoy junto a Mariana hablando de todo lo que tiene que ver con el café, de sus orígenes. Y ahora en este segundo bloque, Mariana, vamos a seguir hablando. En el anterior nos quedamos ahí por México, donde vos habías conocido un poco más en profundidad el mundo de la producción, podríamos decir, del café. Y decime, ¿qué diferencia habría entre un café argentino y uno agroecológico? Es lo que vos estás ofreciendo o estás transmitiendo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Digo bien? Nosotros tenemos dentro del Club del Café, cafés agroecológicos. En general, acá en la Argentina no se produce café, hay solo dos lugares que producen café, pero bueno, el que nosotros traemos es un café que es agroecológico, como vos bien mencionaste, que no tiene uso de sustancias químicas. Y además es un café que es de la variedad arábica. Hay dos grandes variedades, arábica y robusta. La variedad arábica es una variedad que no tiene tanta cafeína, no tiene tantas grasas. Diríamos, perdón, que es el origen del café en esa parte del mundo, digamos, donde... Claro, el café en realidad es... Fuera de cámara vos me habías comentado, ayúdame. El café es originario de Etiopía. Ahí quería llegar. Ahí, digamos, que es el origen real de nuestro café. Querido café. Exacto. Bien. Sí, bueno, la variedad arábica es de Etiopía, la robusta es de los grandes lagos. Ahí está. Del Congo. Pero sí, es de allá. Incluso allá hay coffee forests, o sea, andan libres por el bosque los árboles de café. Sí. Pero esta variedad arábica, que es la que se trabaja en café de especialidad y que la que nosotros trabajamos, es una variedad mucho más suave en cuanto a, bueno, la cafeína hace que el café en general sea más amargo. Sí, como más, como se dice vulgarmente, más fuerte. Más fuerte, más exacto. Fuerte, y eso es lo que en general a la gente le cae mal, le produce acidez y demás. Y además no nos deja resaltar todos los aromas, los sabores que un café especialidad tiene. En un café especialidad puedes encontrar, por ejemplo, en un café de la India puedes encontrar notas a pimienta, puedes encontrar cardamomos, puedes encontrar frutas, de todo. En un robusta, chocolate, cuero, y eso es lo que puedes llegar a encontrar. Con lo cual lo hace mucho más rico a un café especialidad, esta variedad, ¿sí? Que nosotros trabajamos.
Sí. Y en todo este mundo, ¿no es cierto?, que es muy new age y que la gente se cuida un montón y está cada día más saludable, podríamos decir que tenemos un café adecuado para esa gente que se cuida un montón, y que me parece genial, porque nosotros intentamos transmitir siempre lo que es calidad de vida. Entonces me parece fantástico. Tal cual. Esta propuesta. Y de pronto alguien que te escuche dice, ay, ¿yo ese café dónde lo consigo? ¿Es fácil de conseguir? ¿Cómo es la movida? Bueno, nosotros estamos trabajando con el Club del Café, que es un club del café. Contanos qué es el Club del Café. El Club del Café es una comunidad que traemos cafés de distintos lugares del mundo. Bien. Y además, no solamente eso, nos manejamos dando tips, nos manejamos enseñando, transmitiendo conceptos. Sí, más que nada, claro. Es eso, es una comunidad de gente que le gusta el café, que ama el café y lo transmite. ¿Sí? Bien. Porque el mundo del café es un mundo muy generoso. Como nos hace el café juntarnos y hablar y demás. Ahí está. Es eso lo que se quiere transmitir. Transmitir, ¿viste?, compartir. Sí. Cuanto más gente, mejor. Sí, es amigable el café, ¿viste? Claro. Bueno, ¿qué vas? Nos tomamos un cafecito normalmente, entonces está bueno. Sí, nosotros estamos muy con el tema de cuidarnos y estar bien, como vos decías, y esta clase de café ayuda a que podamos tomar un poquito más. Tomar un poquito más, tal cual. Sí. Bueno, ¿qué te parece, hablando de todo esto de tomar, si ahora en el último bloque, después de unos anuncios, catamos un poquito, nos mostrás cómo lo preparas? ¿Te gustaría, Mariana? Dale, ¿por qué no? Sí, de una. Ya volvemos. Junto con todos mis alumnos. Sí, vamos a estar presentando nuestro segundo evento del año. ¿En dónde? En Brother, el domingo 7 de julio a las 19:30 horas. No me falles. Chau, chau. Lemuel te produce el evento que necesites y quieras. Vos elegís el lugar, el momento, como lo que quieras, y Lemuel te lo hace realidad. Estamos en Tandil. Lemuel, productora integral de eventos. Contactanos a través del 0249 154 54 68 23 o a través de nuestras redes. Lemuel.
Si tenés problemas con la carrocería de tu auto, solo tenés una opción: Taller Plaza. Cabinas de pintura, bancadas de estirado, Taller Plaza. Tecnología en base a agua en pinturas. La Prida y Vigil, teléfono 445-3832. Taller Plaza, servicio oficial de carrocerías Renault. Llegamos al último bloque de este programa especial donde estamos hablando de la historia del café, de, podríamos decir, un café ecológico. Una especialidad. Café y Mariana... Un café de especialidad, sí. Ahí está. Y Mariana dice que en este bloque me va a sorprender. Y no es... Quedó así, vamos a hacer una demostración, una catación. Vamos a hacer una cata, vas a probar... Una cata, voy a probar. Dos cafés. Ustedes tienen que hablar con Mariana, ellos ya no pueden, solamente lo van a ver. Mariana, empezamos. A ver. Bueno, vamos a probar un café de de Colombia y un café de Kenia, ¿sí? Un café africano. ¿Sí? ¿Qué tal? Y como Kenia. El café recién molido siempre huele más. Siempre y no saben el aroma que hay acá, riquísimo. Vamos a terminar de moler el café de Kenia un poquito. Ahí está. Queda. Tenemos que decir que, bueno, acá tenemos todos los elementos. Mariana se vino con todo hasta Deco News. Estamos como en la parte práctica de la nota. En la parte práctica, exacto. Ahí está. Bueno, este es el café de Kenia y ese es el café... A ver, Mariana. De Colombia. Uno lo serviste ya para adelantar, ¿verdad? Sí, este, bueno, es... Este es el de Colombia, si querés. Colombia. Yo te invito a que huelas y que... Huelo este, que es... Huele todo lo vamos que a decir de Colombia. El café está seco, el café todavía no tiene agua. Sí, debemos decir, vos lo moliste. Está recién molidito. Claro. Recién molidito. Entonces... Riquísimo. Ahora tengo que ver los distintos aromas. Fíjate si sentís algo que no hayas sentido en el café. ¿Puedes llegar a sentir algún... Ay, no te quiero adelantar, pero... ¿Alguna fruta o algo así? Este es Kenia. Ese es Kenia, ¿sí? Esperate que ahora me mareé. En general de África son cafés más afrutados, más dulces. Los cafés... de Colombia son cafés más delicados, más limpios, más ácidos y florales. Bueno, por ahí también es válido que diga, que tengo que decir la verdad, yo no soy ni tomadora de café, muy poquito socialmente. Claro. Pero capaz que me equivoco, Mariana. Dijimos que esto está... Es tu primer cata, es tu primera vivo. Experiencia. A mí me da a como que el aroma del Colombia... Sí. Podría decir que es como más fuerte, más suave... Puede ser, sí. Porque a mí me da esa sensación. Sí. Voy de nuevo. Tiene tendencia más dulce, puede ser que sea más eso, suave. Eso, como... Sí. No sé si lo expreso bien. Y yo te lo bien. Voy a preparar. Te voy a preparar... Sí, este es más suave, más dulce, como vos decís. Sí, sí, sí. Te inclusive, voy a preparar con la Chemex, que es una... ¿Qué es este aparatejo? ¡Apa! Bueno, como... ¡Qué elegante! A mí me encanta que todo sea exacto, exacto, exacto. Lo vas a pesar. Se pesa. Todo se pesa. En el café todo es exacto. Las medidas son exactas, todo sí. Bien exacto. Con lo cual lo vamos a pesar, a tarar y después recién lo vamos a servir. Dale. ¿Sí? A ver. Así que, bueno, vamos a preparar este café de Kenia. Ese es Kenia. Esta Chemex es muy especial, parece una cafetera de filtro normal. Exacto, pero vos me dijiste... Pero es bien especial. ¿Por qué es bien especial? Es hasta tan bonita que está en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York. ¿Sí? Así que... No es una... Es una carrita pieza... común para el que está mirando. Claro, increíble. Y ese procedimiento, incluso yo estoy midiendo el tiempo en que lo hago, ¿sí? Es bien, bien específico. Ella tiene como una, vamos a hacer como una balancita, digo bien, sí. Debajo de... Ay, no me sale ese nombre sofisticado, ¿cómo decís que es? Chemex se llama. Chemex. Pusimos el café de Kenia, le está agregando el agua que le encantó la pava de Roxana a Mariana, vamos a decir. Ella se trajo la suya, pero estamos usando la pavita de Coñú. Bueno, señora o chicas, si ustedes no sabían preparar café, Mariana les está enseñando. Ahora la señora va a decir, yo no tengo Chemex. Se puede hacer en casa. ¿Qué hacemos? Se puede hacer... Eso es lo bueno del café que viene en grano o... molido. Vos lo puedes usar con lo que tengas en casa. Lo puedes usar con un filtro de tela. Un filtro de tela y una jarrita. Lo puedes usar con un filtro de papel. Lo puedes usar también en las cafeteras con cápsulas, porque vienen cápsulas ecológicas. ¿Sí? A ver, ¿cómo es? Son cápsulas que uno las puede rellenar con el café que uno elija. Entonces se pueden utilizar muchas veces. Eso, como unos, sí, como si fuera donde se pone el tenebras, ponele algo similar.
Para las cafeteras de cápsulas vienen estas cápsulitas ecológicas que lo que nos permiten es que yo hoy tengo café de Kenia, mañana de Costa Rica, y yo sé lo que le pongo adentro. No el fabricante me impone lo que tengo que tomar. Entonces, sí. Eso, tener conciencia de lo que uno toma, es muy... Si bien algunas empresas brindan un poco más de confianza que otras, es real. Vos lo estás viendo, lo estás preparando. Lo estás preparando y es mucho más económico porque también podés utilizarlo muchas veces. Eso es interesante, que sea sí. más económico. Sí, sí. Así que bueno, vamos a probar. A ver. Yo preparé un poco. En realidad esta cafetera es para preparar bastante más, pero la idea es que vos pruebes, ¿sí? Hacer una pequeña cata. Bien. O sea que yo tengo que saborear el café de Kenia ahora, vamos a hacer. Lo que tiene bueno es que yo hago como exactamente como el vino, lo estoy aireando, ¿sí? Ah, eso es airear. Eso es airear. Porque hay gente que es como muy exquisita para el café, le va a encantar esta nota, Y para tomar el café vamos a hacer ruido, a pesar de que... Chan, ¿tengo que hacer ruido? Tenés que hacer ruido. Yo pienso que te vas a animar. A ver, que... así como ruidito cuando un sorbete. Tú... Como un sorbete, exacto. Ali. Ruido. Gente, sorry. Bueno, a ver si puedo, porque esto es, como dice un amigo, Enzo se está muriendo de risa y esta va a ser... Salud, ¿no? La... Ah, así hay que brindar. ¿Vos vas a hacer ruido conmigo, Mariana? Dale. Por uno, favor. Dos, arrancá tres. Vos. Me da mucha risa esto. Me encanta porque divertirme aparte de las cosas que me... Ay, es muy rico, es muy suave. Es rico, es suave, es dulce. Yo les voy les puedo contar un secreto. Ella me hizo, tuvimos una charla previa a todo esto. Y la verdad que es amarguito, a mí no me gusta amargo. Pero el real, decirles Mariana, es sí, más bien tibión. Es encontrar, este café es... son ácidos, entonces la gente como todavía no encuentra la diferencia entre amargo y ácido, pensamos que es amargo, pero en realidad no es amargo, en realidad es ácido, que lo que implica que nos hace salivar más y nos hace el café es más límpido, ¿sí? Pero sí. Este amargor es diferente. Ay, nos están mostrando los deditos de eso que está. Mariana, para cerrar, por favor, ¿por qué el ruidito? ¿Por qué el ruidito? Porque necesitamos ese aire que entre para combinarlo con todas las sustancias olfativas, todo lo olfativo que tenga y poder desarrollar el gusto. Ay, yo lo hago de nuevo, sí. A ver cómo es. Me hace reír, perdón. A ver, me encanta, porque esto... Ahí está un poquito más dulce. Esto cuando baja no me lo contó Mariana y lo del ruidito me sorprendió y confió en que yo la iba a seguir. Bien, Mariana. ¿Y eso del brindis fue idea tuya o cómo es? No, es idea mía. Para mí es una celebración el café, así que ¿por qué no celebrar? Ay, me encantó. Mariana, nos tenemos que ir. Quédate que vamos a despedirnos brindando. Me encantó porque aparte, bueno, sos la novia, la esposa de una persona muy querida. Y bueno, el universo generó todo esto, así que eso me encanta. Un placer tenerte acá. Bueno, ojalá que esto, por la oportunidad. No, y que esto sirva para que se conozca algo para mí totalmente nuevo, lo desconocía. Sí. Así que gracias nuevamente, te deseo lo mejor en esto, si bien tenés muchas cosas para desarrollar, pero creo que lo más importante es lo que a uno le gusta y lleva en el corazón, que a veces no es con lo que ganamos dinero, pero yo digo que después viene de otro lado. Sí. Así que brindo por tu café ecológico o agroecológico y que se abran todos los caminos que tengan que ser. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Y mira, nos despedimos así, tomando cafecito. Dale, vamos, Mariana, allá. Vamos, sin ruido. Y ahora sí llegamos al final del encuentro del día. Nosotros lo pasamos muy bien con esta historia tan linda del café, con cosas prácticas, teóricas, para que vos puedas utilizar y conocer, que de eso se trata este programa. Como siempre, seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, me despido como es habitual. Ponele play a la vida, ponele stop a la mala onda, poné pausa para disfrutar y tomar un riquísimo café agroecológico. ¿Y cómo vas a caminar? Como lo hacemos siempre, siempre, siempre hacia adelante. Que Dios los bendiga.